Boa tarde e benvidas, benvidos á estrea de La Dama del Alba, último espectáculo en cartel da Compañía Municipal de Teatro de Sada, Leneas Teatro. Como xa imaginarán, foi complicado montar este ano por mor da pandemia, dado que houve moitos ensaios en todo o elenco completo, algúns ensaios en liña, e a dúbida sobrevoando a compañía de se poderíamos estrenar finalmente ou non. Pero aquí estamos, ilusionadas e con ganas de que gocedes deste espectáculo, un clásico da literatura dramática española que reúne hoxe a 13 actores e actrices, algúns deles canteira da Escola Municipal de Teatro. La Dama del Alba é un drama poético ubicado no rural asturiano dos anos 40, que mostra como a felicidade e mailo amor poden verse truncados pola morte, personificada aquí nunha seductora muller. Quixemos manter a lingua do texto original, o castelán, pola súa musicalidade e lirismo, dado que, aínda sendo teatro, dalgún xeito tamén é poesía. Cun espazo escénico creado por Ortiz, a quen temos a sorte de ter hoxe connosco no patio de butacas, ten unha banda sonora composta polos uruguayos Carlos Eguía e Alejandro Martínez, a quen mandamos un saúdo desde este lado do océano, e dirección de Chus Álvarez, quen lles fala. Rogamos apaguen ou poñan en modo avión os seus teléfonos móviles, porque a función vai comezar. Gocen do espectáculo. Aún está caliente la hogaza. Huele a ginesta en flor. Ginesta y sarmiento seco. No hay leña mejor para caldear el horno. ¿Y qué me dice de este color de oro? Es el último candeal de la solana. La harina es buena, Telva, pero tú la ayudas. Tienes unas manos como dadas por Dios para hacer pan. ¿Y las hojuelas de azúcar? ¿Y las torrijas de huevo? Bien que le gustan en invierno mojaditas en vino caliente. ¿No va a cenar nada, mi ama? Nada. ¿Puedo mojar sopas en la leche? ¿Y yo puedo comer al gato conmigo a la mesa? El sitio del gato es la cocina. Siempre tiene las patas sucias de ceniza. ¿Y a ti quién te mete? El gato es mío. Pero el mantel lo lavo yo. Hazle caso a tu hermana. ¿Por qué? Porque es tu hermana. Siempre igual. Al gato le gusta comer en la mesa y no le dejan. Y a mí me gusta comer en el suelo y tampoco. Cuando seas mayor ya mandarás. Sí, sí. Todos los años dices lo mismo. ¿Cuándo somos mayores, abuelo? Pronto. Cuando vayáis a la escuela. Cuando aprendáis a leer y a escribir. Ya, pero si no nos... Pero si no vamos nunca, nunca aprenderemos. Pues no van a ir a la escuela. Porque para ir a la escuela hay que cruzar el río. Y no quiero que mis hijos se acerquen al río. Todos nosotros van, y las chicas también. ¿Por qué no podemos nosotros pasar el río? Ojalá nadie de esta casa se hubiera acercado nunca a él. ¡Basta! De estas cosas no se habla. ¿Y tú? ¿No querías hacer unas tortitas de maíz? El horno ya se estará enfriando. Lo pondremos al rojo otra vez. Yo te ayudo. ¿Y yo? ¿Puedo ponerle un poco de miel encima? Y una hoja de higuera en la parte de abajo, para que no se pegue el rescoldo. Ya pronto serás mujer y tienes que ir aprendiendo. No deberías hablar de eso delante de los niños. Están respirando siempre un aire de angustia que no los deja vivir. Era su hermana. No quiero que la olviden. Pero ellos tienen que correr al aire y reír a gritos. Un niño que se está quieto no es un niño. Por lo menos a mi lado están seguros. No tengas miedo. La desgracia rara vez se repite dos veces en el mismo sitio. No pienses más, hija. Haces tú otra cosa. Aunque no la nombres, yo sé lo que piensas cuando te quedas horas enteras en silencio y hasta se te apaga el cigarro en la boca. ¿De qué sirve mirar hacia atrás? Lo que pasó, pasó. Y ya no tiene remedio. Tienes una casa que debe de volver a ser feliz como antes. Antes era fácil ser feliz. Estaba aquí Angélica. Y donde ella ponía la mano, todo era alegría. Te quedan los otros tres. Piensa en ellos. Hoy no puedo pensar más que en Angélica. Es su día. Fue una noche como hoy. Hace ya 4 años. 4 años ya. Buenas noches, Luna, para viajar. Ya está ensillada la yegua. ¿Ensillada? ¿Quién te mandó? Yo. ¿Y a ti quién? Martín quiere subir a la braña, a elegir él mismo los novillos para la feria. ¿Tenía que ser precisamente hoy? Una noche como esta, bien podía quedarse en casa. La feria es mañana. Si él lo quiere así.
Bien está. ¿Manda algo, mi ama? Nada. ¿Vas al molino ahora? Siempre hay trabajo, y cuando no, da gusto dormirse oyendo escuchar la cítola y el agua. Ya, además, el molino está al lado del granero del alcalde, que tiene 3 hijas mozas, que pa' qué. Dicen que han envenenado al perro porque ladraba mucho cuando un hombre saltaba la tapia por las noches. Dicen, vieja maliciosa. Dios os guarde, mi ama. Sí, sí, malicias. Ni que una hubiese nacido ayer. Cuando va para el molino lleva chispas en los ojos. Cuando vuelve, trae un calor alegre arrollado a la cintura. No callarás. No es por decir mal de nadie. Si alguna vez hablo de más, es por desatar los nervios, como si rompiera platos. Es vida esta. El ama siempre con la mirada fija. Usted sentado por los rincones. Y esos niños de mi alma, que se han acostumbrado a no hacer ruido, como si anduvieran descalzos. Si no hablo yo, ¿quién habla en esta casa? Hoy no es día de hablar alto. Callando se recuerda mejor. ¿Y piensa que yo olvidé? Pero la vida no se detiene. ¿De qué le sirve cerrar las cortinas y empeñarse en gritar que es de noche? Al otro lado de la ventana, todos los días sale el sol. Para mí no. Hágame caso, ama. Saque, abra las puertas del cuarto de Angélica de par en par y saque al balcón las sábanas de hilo, que se están enfriando bajo el polvo del arca. Ni el sol tiene derecho a entrar en su cuarto. Ese polvo es lo único que me queda de aquel día. Déjalo, Telva. Es inútil. Es como quien tiene una espina clavada y no se deja ayudar. Bendita espina. Prefiero llevarla clavada 100 veces antes que olvidar, como todos vosotros. Eso no. No hablar de una cosa no significa que no se sienta. Yo cuando me casé, creí que mi marido no me quería, porque nunca me dijo lindas palabras, pero siempre me traía el primer racimo de la viña. Y en 7 años que me duró, me dio 7 hijos, todos hombres. Cada uno se expresa a su manera. El tuyo, Telva, era un marido cabal, como lo han sido siempre los hombres de esta tierra. Y fuerte como un roble. Hubiera costado trabajo encarre un hacha, pero todos los años daba flores. Un marido viene y va. No es sangre de nuestra sangre como un hijo. ¿Un hijo? ¿Va a decirme a mí lo que es un hijo? Usted perdió una, santo y bueno. Yo perdí a los 7 el mismo día. Con tierra en los ojos y negros de carbón, los fueron sacando de la mina. Yo misma lavé sus cuerpos, uno a uno. ¿Y qué? ¿Iba por eso a echarme la manta a la cabeza y a tirarme en el suelo a llorar? Los lloré de pie, trabajando. Después, como ya no podía tener más, planté en mi huerto 7 árboles, altos y fuertes, como 7 varones. Algunas veces en verano, cuando salgo a coser al sol, me parece que no estoy tan sola. No es lo mismo. Los tuyos están bajo tierra, donde crece la hierba y hasta las espigas de trigo. La mía está en el agua. ¿Puedes tú besar el agua? ¿Puede alguien echarse a llorar sobre ella y abrazarla? No. Eso es lo que me muerde la sangre. Todo el pueblo la buscó. Los mejores nadadores bajaron hasta las raíces más profundas. No la buscaron bastante. ¡La hubiesen encontrado! Y ha pasado más veces. El remanso no tiene fondo. Dicen que en el fondo hay un pueblo entero, con su iglesia y todo. Algunas veces, la noche de San Juan, se oyen las campanas bajo el agua. Aunque hubiera un castillo, no la quiero debajo del agua. En el río, donde todo el mundo tira piedras al pasar. Ya lo dice la escritura. El hombre es tierra y debe volver a la tierra. Solo el día que la encuentren, podré yo descansar en paz. ¿Está aparejada la yegua? Kiko la ensilló antes de marchar al molino. Pero es necesario que vayas a la graña esta noche. Quiero separar yo mismo el ganado. 8 novillos de pezuña delgada y testuz azafrán que van a ser la gala de la feria. Si es solo eso, el mayoral puede hacerlo. Él no los quiere como yo. Yo los crié desde potrillos, desde chiquitos. Yo mismo le daba la sal con mis manos. Ahora que se van, quiero ponerle yo mismo la marca de la casa. Pero no se te ha ocurrido pensar que esta noche te necesito más que nunca. ¿Te has olvidado de qué día es hoy? ¿Hoy? Ya. Sé que no te gusta recordar, pero no te pido que hables. Me bastaría con que te quedaras aquí conmigo, en silencio. El mayoral me espera. ¡Pero tan importante es ese viaje! Aunque no lo fuera,
Más vale sembrar una cosecha nueva que estar llorando por la que se perdió. Comprendo. Angélica fue tu novia 2 años, pero tu mujer solo 3 días. Poco tiempo para querer. Era mía y eso me bastaba. No la hubiera querido más en 3 años de la que lo quise aquellos 3 días. Entonces, ¿por qué no la nombras nunca? ¿Y por qué cuando todo el pueblo la buscaba llorando, tú te quedaste en tu cuarto, apretando los puños? ¿Y por qué no me miras de frente cuando te hablo de ella? ¡Basta! Acabarás consiguiendo que Martín odie esta casa. No se puede mantener un recuerdo así, siempre abierto como una llaga. También tú. Ya no la quiere nadie. ¡Nadie! ¿Quiere ayudarme a desgranar las abejas? Es como rezar un rosario verde. Las cuentas van cayendo entre los dedos y el pensamiento vuela. ¿Y a dónde vuela el tuyo, Telva? A los 7 árboles altos. ¿Y el suyo, ama? El mío está siempre fijo. En el agua. ¡Qué chulado este perro! Muy nervioso. Será algún caminante. A los del pueblo los conoce de lejos. Es una mujer, madre. Debe de andar perdida. La hemos visto por la ventana de la cocina. ¿Viene hacia aquí o pasa de largo? Pues hacia aquí. Lleva un bordón en la mano, como los peregrinos. Que entre. No se le puede cerrar la puerta de noche a un caminante. Dios guarde esta casa, libre del mal a los que en ella viven. Amén. ¿Viene hacia aquí? ¿O busca posada? El mesón está al otro lado del río. Sí, pero la barca no pasa a esta hora. Los peregrinos tienen derecho al fuego y traen la paz a la casa que lo recibe. Perdió el camino. Las fuerzas para andarlo. Vengo de lejos y está frío el aire. Acérquese a la lumbre. Y si en algo podemos ayudarla, los caminos dan hambre y sed. No necesito nada. Con un poco de frío me basta. Bueno, fríos ya lo tenía, más bien calor. No es mucho adivinar que aquí hubiese fuego, ¿eh? Yo lo hubo por la chimenea. No, vi a los niños a través de los cristales. Y las casas donde hay niños siempre son calientes. ¡Qué hermosa es! Parece una reina de cuento. ¿Por qué me mira tan fijamente? ¿Le recuerdo algo? No sé, pero juraría que no es la primera vez que nos vemos. Es posible. He recorrido tantos pueblos y tantos caminos. ¿Y vosotros? ¿Os van a crecer los ojos si me seguís mirando así? ¿No os atrevéis a acercaros? Déjenlos. Discúlpelos. No están acostumbrados a ver gente extraña. Y menos con ese hábito. ¿Os doy miedo? A mí no. Los otros son más pequeños. Es que no habíamos visto nunca un peregrino. Yo sí, en las estampas. Lleva una cosa redonda en la cabeza, como los santos. Como los santos. Los santos son viejos y todos tienen barba. Ella es joven, tiene el pelo reluciente y las manos blancas como una gran señora. ¿Te parezco hermosa? Mucho. Dice el abuelo que las cosas hermosas siempre vienen de lejos. Gracias, pequeño. Cuando seas hombre, las mujeres te escucharán. Nietos, abuelo y la lumbre encendida. Es una casa feliz. Lo fue. Esta es la que llaman la de Martín, el del Narcés, ¿verdad? Es mi yerno, lo conoce. He oído hablar de él. Mozo de sangre en flor, galán de ferias y el mejor caballista de la sierra. La yegua no está en el corral. Alguien dejó el portal abierto y se le oye relinchar por el monte. Imposible, Kiko la dejó ensillada. Pero es que está ciego. Entonces, el que está ensillado es el cuatralgo. ¿El potro? Eso sí que no. ¿No pretenderás montar ese manojo de nervios que se espanta con un relámpago? ¿Y por qué no? Al final alguna vez tiene que ser la primera. ¿Dónde está la escuela? Pero, hijo, los caminos están resbaladizos de hielo y el paso del rabión es peligroso. Siempre con tus miedos. Ya te gustaría verme en un rincón como tienes a tus hijos. Ya estoy harto que me guarde la espalda consejo de mujer y se me vayan escondiendo las escopetas de casa. ¿Dónde está la escuela? Es esta. Perdone que no la había visto y levanté la voz. Va de camino, cumpliendo una promesa. Me han ofrecido su lumbre y quisiera pagarlo con un acto de humildad, si me permite.
Gracias. Los Narcés siempre fueron buenos jinetes. Eso dicen. Si no la vuelvo a ver, que tenga buen viaje. Y usted, madre, quédese tranquila. Ya sabe que no me gusta que me esperen con luz en la ventana por las noches. Yo te tengo el estribo. Y yo la rienda. ¡Los tres! Usted tiene la culpa. ¿Todavía no conoce a los hombres? Para que vayan por aquí, hay que decirles que vayan para allá. ¿Pero por qué? Las mujeres querrán siempre hijos, Telva. Un hijo es para el campo y para el ganado. Solo una hija llena la casa. Perdone que la deje, señora. Si quiere esperar aquí el día, no ha de faltarle de nada. Solo el tiempo de descansar. He de seguir mi camino. ¿Se va a dormir? Por lo menos a estar sola, ya que nadie quiere escucharme. Me encerraré en mi cuarto a rezar. Rezar es como gritar en voz baja. ¡Maldito perro! ¿Pero qué demonios le ha pasado esta noche? Tampoco él tiene costumbre de sentir gente extraña. ¿Cómo han dicho que se llama ese paso peligroso de la sierra? El Rabión. El Rabión. Es junto al Castaño Grande. Lo quemó un rayo hace 100 años, pero ahí sigue con su tronco retorcido y sus raíces clavadas en la roca. Para ser forastera, conoce muy bien estos sitios. He estado algunas veces, pero siempre de paso. Eso es lo que estoy queriendo recordar desde que llego. ¿Dónde la he visto antes? ¿Y cuándo? ¿Usted no se acuerda de mí? ¿Y por qué iba a acordarse ella? Si aún fuera mozo y galán, pues bueno, pero los viejos son todos iguales. Tuvo que ser aquí. Yo no he viajado nunca. ¿Cuándo dijo que había estado en el pueblo? Recuerdo un día de fiesta grande, de gaita y tamboril. De todos los senderos bajaban las parejas a caballo adornadas con ramos verdes y los manteles de la merienda cubrían todo el campo. La boda de la mayorazga. ¡Qué rumbo, mi Dios! Soltaron a chorro los toneles de sidra y todas las aldeas de la contornada se juntaron en el pradón a bailar la giraldilla. Yo lo vi desde lejos, pasaba por el monte. Eso fue hace 2 años. ¿Y antes? ¿Antes? Recuerdo un día de invierno. Caía una nevada tan grande que todos los caminos se borraron. Parecía una aldea de cuento, con sus caperuzas blancas en las chimeneas y sus barbas de hielo colgando en los tejados. La nevadona. Nunca hubo otra igual. ¿Y antes? ¿Mucho antes? Antes. Hace ya tantos años que apenas lo recuerdo, pero flotaba un húmedo ácido y espeso que hacía daño en la garganta. Las sirenas de la mina aullaban como un perro. Los hombres corrían apretando los puños. Por las noches, todas las casas tenían las puertas abiertas y las mujeres lloraban a gritos. ¡Virgen del buen recuerdo, aparta de mí ese día! Llama a Martín galopando camino de la sierra. Es el mejor jinete hacia leguas. Cuando llegues a mayor, tomaré potros como cuando él. Seas mayor ya mandarás, pero mientras tanto a la cama, que es tarde y acostado, se crece más deprisa. Pero la señora que ha viajado tanto, se va a contar muchos cuentos y romances. El de las sábanas blancas es el mejor cuento. Déjelos. Los niños son buenos amigos míos y yo voy a estar poco tiempo. Va a seguir de viaje esta noche. Si tiene miedo, yo puedo acompañarla hasta la balsa. ¿Tú? Pero si eres muy pequeño todavía. ¿Y eso qué más da? Más vale un hombre muy pequeño que 2 muy grandes. Abuelo lo dice. Hombre, son de la piel de Barrabás. Deles la mano que enseguida le toman el pie. Déjalos, Telva. Yo me quedaré con ellos. Eso. Quíteme la autoridad y deles mal ejemplo. No, si ya dijo el que dijo. Si el prior juega a los naipes, ¿qué harán los frailes? Si va a Compostela, puedo indicarle el camino. No hace falta. Está señalado en el cielo con polvo de estrellas. ¿Por qué señalan ese camino a las estrellas? Pues para guiar a los peregrinos que van a Santiago. ¿Y por qué tienen que ir todos los peregrinos a Santiago? Porque allí está el sepulcro del apóstol. ¿Y por qué allí está el sepulcro del apóstol? ¿Por qué? Déjelos. Más pregunta un niño que responde un sabio. Se está apagando el fuego. Siente frío aún. Las manos siempre. Iré a partir unos leños. Y traeré ramas de brezo que huelen al arder. Ahora que estamos solos, ¿nos contará un cuento? Nos los cuenta el abuelo. El abuelo sabe empezarlos todos, pero no sabe acabar ninguno. Se le apaga el cigarro en la boca y en cuanto se pierde, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Antes era otra cosa. Angélica lo sabía a cientos. Algunos hasta con música.
y los contaba como si se estuviera viendo. El de la heredina y el de la moza que se hizo de hombre para ir a las guerras de Aragón. Y el de la sana que hilaba madejas de oro a la fuente. Y el de la raposa ciega que iba a curarse los ojos a Santa Lucía. ¿Quién era Angélica? La hermana mayor. Todo el pueblo la quería como si fuese suya, pero una noche se marchó por el río. Y desde entonces no os dejan hablar fuerte ni jugar. ¿Tú sabes algún juego? Yo creo que los olvidé todos. Pero si queréis, puedo aprender. Acerrina, Serrán, maderitos de San Juan. ¡No! ¡A tú darás! ¡Yo daré! ¡Bájate del borriquito que yo me subiré! ¡Tampoco! Date la vuelta para allá. Y mucho ojo con hacer trampas, ¿eh? Ahora nos sentamos todos en el suelo. Así. Ahora uno dice y el resto repite. Y el que pierda paga, ¿va? De acuerdo. Esta es la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el cordón de liar, el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el cordón de liar, el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la tijera de cortar el cordón de liar, el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la tijera de cortar el cordón de liar, el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Y este es el ladrón que corta el cordón, que quita el tapón, que empina el porrón y se bebe el vino que guarda en su casa el vecino. Despierta. Alguien me está esperando en el paso del rabión. Nosotros te llamaremos. Ven, siéntate. No, es que no puedo perder ni un minuto. ¡Silencio! ¿No oís a lo lejos galopar un caballo? Yo no oigo nada. Será el corazón otra vez. Ojalá. Qué cansada estoy. Cómo me pesan los párpados. Angélica se viene a las palabras para hacernos dormir. ¿Quieres que te las diga? Di, pero no lo olvides. A las 9 en punto. Ahora cierra los ojos y vete repitiendo sin pensar. Allá arribita, arribita. Allá arribita, arribita. Hay una montaña blanca. Una montaña blanca. En la montaña un naranjo. La montaña un naranjo. En el naranjo una rama. Una rama. En la rama cuatro nidos. Dos de oro y dos de plata. Cuatro nidos. Dos de oro y dos de... ¡Se durmió! ¡Pobre! Debe de andar rendida de tanto caminar. ¿Terminó ya el juego? Pues a la cama. Ahora no podemos. Tenemos que despertarla cuando el reloj de las 9. Yo lo haré. Llévatelos, Telva. Lo difícil va a ser hacerlos dormir después de tanta novelería. Vamos. Pero es tan hermoso y tan buena. ¿Por qué no le pides que se quede con nosotros? No debe tener donde vivir. Tiene los ojos tan tristes. Pues que se vuelva por donde vino. Y pronto. No me gustan nada las mujeres que hacen misterios y andan solas de noche por los caminos. Para cama. ¿Dónde la habré visto antes? ¿Y cuándo?
Escucha, Telva, ayúdame a recordar. ¿Cuándo dijo que había estado otras veces en el pueblo? El día de la nevadona, cuando se cubrió de nieve todos los caminos y llegó hasta las ventanas. Ese día el pastor se perdió al cruzar la cañada. Lo encontraron a la mañana siguiente, muerto entre sus ovejas, con la camisa dura como un carámbano. Lástima de hombre, parecía un San Cristóbalón, con su cayado y sus barbas de estopa. Pero cuando tocaba la zampoña, todos los pajarillos se posaban en sus hombros. ¿Y la otra vez? ¿No fue cuando la boda de la mayorazga? Eso dijo, pero ella no estuvo en la boda, la vio desde lejos. Desde el monte. El herrero había prometido cazar un corzo para los novios. Al agacharse a beber en el arroyo, se le disparó la escopeta y murió desangrado en el agua. Así fue. Lo descubrieron los rapaces cuando vieron roja el agua de la fuente. ¿Pero a dónde quiere ir a parar con todo esto? Y cuando la sirena pedía auxilio y las mujeres lloraban a gritos en sus casas, la explosión de Grisú en la mina, Telva. ¡Tus siete hijos! ¿Pero qué es lo que está pensando mi amo? La verdad. Por fin. La verdad. ¿Dónde están los niños? Durmiendo como tres ángeles. Ve con ellos. Caliéntalos con tu cuerpo si es preciso. Cierra puertas y ventanas. Y llame quien llame. Que no entre nadie en esta casa. ¡Ángeles de mi alma! ¡Líbranos, Señor, de todo mal! Ahora ya sé quién eres. ¡Despierta, mal sueño! ¡Despierta! Oh, ya voy. ¿Quién me llama? Mírame a la cara. Y atrévete a decir que no me conoces. ¿Recuerdas la explosión de Grisú en la mina? Yo también estaba allí, con el pecho enterrado entre escombros y el humo agrio en la garganta. Pensaste que había llegado mi hora y te acercaste demasiado. Para cuando entró el aire limpio, ya había visto tu cara pálida y sentido tus manos de hielo. Lo esperaba. Los que me han visto una vez no me olvidan nunca. ¿A qué has venido? ¿Quieres que grite tu nombre en el pueblo y te persigan los mastines y las piedras? No lo harás, sería inútil. Pensaste que podías engañarme, pero ya soy viejo y he pensado mucho en ti. No seas orgulloso, abuelo. El perro no piensa y me conoció antes que tú. ¿Qué hora da ese reloj? Las 9:30. ¿Por qué no me despertaron a tiempo? ¿Quién me ligó con dulces hilos que no había sentido nunca? Lo estaba temiendo y no pude evitarlo, y ahora ya es tarde. Bendito el sueño que te ató las manos y los ojos. Tus nietos tuvieron la culpa. Me contagiaron su vida por un momento hasta llegué a pensar que tenía un corazón caliente. Solo un niño es capaz de realizar tal milagro. Mal pensabas pagar el amor con que te recibieron. Y pensar que han estado jugando contigo. Los niños juegan con la muerte tantas veces sin saberlo. ¿A quién has venido a buscar? Si es a ellos, tendrás que pasar por encima de mí. ¿Pero quién piensa en tus nietos tan débiles aún? Era un torrente de vida lo que me esperaba esta noche. Yo misma le ensillé el caballo y le di la espuela. ¿Martín? Martín, el mayor caballista de la sierra, junto al Castaño Grande. El Castaño Grande está solo a media legua y habrá pasado de largo. Mi hora nunca pasa del todo. Se aplaza simplemente, bien lo sabes. Entonces vete. ¿A qué esperas todavía? Tan solo quisiera que antes de irme, me despidieras sin odio, con una palabra buena. No tengo nada que decirte. Por muy dura que sea la vida, es lo mejor que conozco. Pero tan distinta me imaginas de la vida. ¿Acaso crees que podríamos sobrevivir la una sin la otra? Vete de mi casa. ¡Te lo ruego! Ya me voy. Pero antes has de escucharme. Soy buena amiga de los pobres y de los hombres de conciencia limpia. ¿Por qué no hemos de hablarnos realmente? No me fío de ti. Si fueras leal, no entrarías disfrazada en las casas para meterte en las habitaciones tristes a la hora del alba. ¿Pero quién te ha dicho que necesito entrar? Si yo siempre estoy dentro, viéndolos crecer día tras día desde detrás de los espejos. Tus instintos te delatan. Eres traidora y cruel. Cuando los hombres me empujáis unos contra otros, sí. Pero cuando me dejáis llegar por mi propio paso,
¡Cuánta ternura al desatar los nudos últimos! ¡Y qué sonrisa de paz en el filo de la madrugada! Calla. Es dulce tu voz. Y es peligroso escucharte. No os entiendo. Si os oigo quejaros tanto de la vida, ¿por qué os da tanto miedo dejarla? No es por lo que dejamos aquí. Es porque no sabemos lo que hay al otro lado. Pero lo mismo ocurre cuando el viaje es al revés. Por eso lloran los niños al nacer. Otra vez los niños. Piensas demasiado en ellos. Tengo nombre de mujer. Y si alguna vez les hago daño, no es porque quiera hacérselo. Es un amor que no aprendió a expresarse y que quizás no aprenda nunca. Escucha, abuelo. ¿Tú conoces a Nalón el Viejo? El ciego que canta romances en las ferias. Sí. Cuando era pequeño, tenía la mirada más hermosa que se vio en la tierra. Una tentación azul que me atraía desde lejos. Un día, no pude resistirlo y le besé en los ojos. Ahora toca la guitarra y pide limosna en las romerías con su lazarillo y su plato de estaño. Pero yo sigo queriéndolo como entonces. Y algún día he de pagarle con dos estrellas todo el daño que mi amor le hizo. ¡Basta! No quieras enredarme con tus palabras. Por muy hermosa que quieras parecerte, yo sé que eres la mala hierba en el trigo y el muérdago en el árbol. Vete de mi casa. No estaré tranquilo hasta que te sepa lejos. Me extraña de ti. Bien está que me imaginen odiosa los cobardes. Pero tú perteneces a un pueblo que ha sabido siempre mirarme de frente. Vuestros poetas me cantaron como a una novia. Vuestros místicos como a una redención. Y hasta el más grande de vuestros sabios me llamó libertad. Yo misma se lo oí decir a sus discípulos mientras se desangraba en el agua del baño. ¿Quieres saber dónde está la verdadera libertad? Todas las venas de tu cuerpo pueden conducirte a ella. Yo no he leído libros. Solo sé de ti lo que saben el perro y el caballo. ¿Y entonces por qué me condenas sin conocerme siquiera? ¿Por qué no haces un mínimo esfuerzo por comprenderme? También yo quisiera adornarme de rosas como las campesinas, rodearme de niños felices y tener un hombre hermoso a quien amar. Pero cuando voy a cortar las rosas, todo el jardín se me hiela. Cuando los niños juegan conmigo, tengo que volver la cabeza por miedo a que se me queden fríos al tocarlos. Y en cuanto a los hombres, ¿de qué me sirve que los más hermosos me busquen a caballo si al besarlos noto como sus brazos fríos y sin vida resbalan en mi cintura? ¿Comprendes ahora lo amargo de mi destino? Presenciar todos los dolores sin poder llorar, tener todos los sentimientos de una mujer sin poder usar ninguno y estar condenada a matar siempre, siempre, sin poder nunca morir. Pobre mujer. Gracias, abuelo. Te había pedido un poco de comprensión y me has llamado mujer, que es la palabra más hermosa en labios de un hombre. En tu casa ya no tengo nada más que hacer. Pero me esperan en otros sitios. Adiós. ¡Telva! ¡Telva! Es Martín. Sal por la otra puerta. No quiero que te vean aquí. ¿Por qué? Ya pasó su hora. Deja que entre sin miedo. ¡Pronto! ¡Telva! ¿Quién grita a la puerta? ¡Es Martín! Pero si no ha tenido tiempo de llegar a mitad de camino. ¿Angélica? ¡Hija! ¡Pero te has vuelto loca! Pero entonces, ¿quién es? No lo sé. La vi caer al río y pude llegar a tiempo. Está desmayada, nada más. ¿Por qué me has hecho esperar un milagro, señor? No es ella. No es ella. La respiración es tranquila. Pronto el calor le devolverá el sentido. Tenemos que reanimarla. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Yo no tengo costumbre. Unas friegas de vinagre le vendrán bien. Déjame. Yo lo haré. Ojalá lo hubiera podido hacer entonces. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo? Al pasar el rabión, el sol deslumbró el caballo y los dos caímos barranca abajo, pero no fue nada. Disculpe. ¿Sí? Tiene una manchita roja aquí. Ya vuelve en sí.
Tranquila, tranquila. Ya pasó el peligro. ¿Quién? ¿Quién me trajo aquí? Yo la vi caer al río y justo pasaba por allí. ¿Por qué lo hizo? No me caí. Lo hice voluntariamente. A su edad. Pero si no ha tenido tiempo de conocer la vida. Tuve que reunir todas mis fuerzas para atreverme. Ahora todo ha sido inútil. Tranquila. Respire hondo. Así. ¿Está más aliviada ahora? Me pesa el aire en el pecho, como plomo. En cambio, allí en el río era todo tan suave y tan fácil. Todos dicen lo mismo. Es como una venda de agua en el alma. ¡Ánimo! Mañana habrá pasado todo como un mal recuerdo. Pero yo tendré que volver a caminar sola como hasta hoy. Sin nadie a quien querer. Sin nada que esperar. Pero no tiene una familia. Un hogar. Yo nunca he tenido nada mío. Dicen que los ahogados recuerdan en un momento toda su vida. Yo no pude recordar nada. Pero, entre tantos días, ¿no tuvo ni uno feliz? Uno solo. Pero hace ya tanto tiempo. Fue un día de vacaciones, en casa de una amiga, con sol de campo y rebaños trepando por las montañas. Al caer la tarde, todos se sentaban alrededor de los manteles y hablaban de cosas hermosas y tranquilas. Por la noche las sábanas olían a manzana y la noche se llenaba de estrellas. Pero el domingo es un día tan corto. Es bien triste. Es bien triste que en toda una vida solo se pueda recordar un día de vacaciones. En una casa que no era nuestra. Y ahora volveré a empezar. ¿Ha vuelto a desmayar? ¿No tiene pulso? Tranquilo, abuelo. Se ha dormido simplemente. Pero no podemos dejarla así. Hay que acostarla en algún lado. ¿Dónde? En la casa hay una sola habitación. ¿En el cuarto de Angélica? No. ¡No! Tiene que ser. No puedes cerrarle esa puerta. Podéis pedirme todo lo mío. Mi ropa, mi comida. Todo. Pero el sitio de mi hija, no. ¡No! Piénsalo. Viene de la misma orilla. Con agua del mismo río en sus cabellos. Y le ha traído el mismo Martín en brazos. Es como una orden de Dios. ¿Una orden de Dios? Súbela. ¡Telva! ¡Abre el arca y calienta las sábanas de hilo! ¡Pronto, Telva! Muy pensativa te has quedado. Mucho. Más de lo que tú piensas. Te dormiste en la guardia y perdiste un hombre en la barranca y a una mujer en el río. El hombre sí, pero a ella no la esperaba. Pero la tuviste cerca. ¿Qué hubiera pasado si Martín no llega a tiempo? Pues no lo sé, que la habría salvado otro o quizás ella misma. Esa muchacha no me estaba destinada todavía. ¿Todavía? ¿A qué te refieres? Alguien se ha propuesto anticipar las cosas que deben madurar a su tiempo. Pero lo que está en mis libros no se puede evitar. Volveré el día señalado. Aguarda. Explícame esas palabras. No lo sé. Por primera vez me encuentro ante un misterio que ni yo misma sé resolver. ¿Qué fuerza empujó a esa muchacha antes de tiempo? ¿No estaba escrito así en tu libro? Sí, todo igual. Un río profundo, una muchacha ahogada y esta casa. Pero no era esta noche. Faltan todavía 7 lunas. Olvídate de ella.
No puedes perdonar ni una vez siquiera. Yo no mando, obedezco. Es tan hermosa. Y la vida le ha dado tan poco. ¿Por qué tiene que morir tan joven? A la vida y a mí nos ocurre esto muchas veces. Que no sabemos el camino, pero sí sabemos a dónde debemos llegar. Te tiemblan las manos otra vez. Es por ella. Está tan sola en el mundo. Y podría hacer tanto bien en esta casa ocupando el vacío que dejó la otra. Si fuera por mí, te recibiría tranquilo. Tengo ya 70 años. Muchos menos, abuelo. Esos 70 que dices son los que no tienes ya. Adiós. Espera. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Dime. ¿Cuándo tienes que volver? Mira la luna. Está completamente redonda. Completamente redonda. Cuando se ponga redonda otras 7 veces más, yo volveré a esta casa. Y una mujer coronada de flores será mi compañera por el río. No me mires con rencor. Yo te juro que si no viniera, tú mismo me llamarías. Y que ese día bendecirás mi nombre. ¿No me crees todavía? No sé. Ten confianza. Pronto te convencerás. Y ahora que me conoces mejor, despídeme sin odio y sin miedo. Somos los dos lo bastante viejos como para ser buenos compañeros. Adiós, amigo. Adiós, amiga. De humedad en la tenada. La máquina del centeno se la comen los ratones. Y el establo sigue sin mullir. ¿En qué está pensando, hombre de Dios? ¿Yo estoy pensando? ¿Por qué no se mueve entonces? No sé, me gusta oírla hablar. Necesita música para el trabajo. Cuando canta el carro, menos se cansan los bueyes. Mejor que la canción es la ahijada. Así que venga, ¿a qué espera? Se ha quedado sordo de repente. No sé lo que me pasa. Cuando me habla mi ama, oigo bien. Cuando me habla Teba, también. Pero usted tiene una forma de mirar que cuando me habla, no oigo lo que me dice. Pues cierre los ojos y andando, que ya empieza a caer el sol. ¡Voy, mi ama, voy! ¿Tú qué haces ahí, Barrabás? Estoy ayudando. Ya veo, ya. Recógelos uno por uno y así de paso aprendes a contarlos. Cuando bordas, ¿puedes hablar y pensar en otra cosa? Claro que sí, ¿por qué? Angélica lo hacía también. Y cuando llegaba la fiesta de hoy, nos contaba esas historias de encantos que siempre ocurren en la mañana de San Juan. ¿Sabes tú alguna? Muchas. Son romances viejos que aprendes cuando niña y luego nunca más se olvidan. ¿Cuál queréis? Hay uno precioso de un conde que llevaba su caballo a beber al mar. Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, él canta un dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. ¿Por qué se paraban los caminantes y los pájaros? Porque era una canción encantada, como la de las sirenas. ¿Y para quién la cantaba? Para Albaniña, la hija de la reina. ¿Se casaron? No. La reina muerta de celos los mandó matar a los dos. De ella nació un rosal blanco, de él un espino de albar. Y sus ramas fueron creciendo hasta juntarse. Y fue entonces cuando mandó cortar también las dos ramas, ¿no fue así? Así fue. Pero ni aun así pudo separarlos. De ella nació una garza, de él un fuerte gavilán.
Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para par. Pero esas cosas solo ocurrían antes. Ahora ya no hay milagros. Este sí. Este es el único que se repite siempre. Porque cuando un amor es verdadero, ni la misma muerte puede nada contra él. Angélica sabía esos versos, pero los decía cantando. ¿Sabes tú la música? También. Madrugaba el con violinos mañanita de San Juan a dar agua a su caballo a las orillas del mar. ¿Quería algo, abuelo? Nada. Te veía ahí entre los niños, cantando esas canciones antiguas. Y me parecía estar soñando. ¿Qué vestido es ese? Madre quiso que me lo pusiera para la fiesta de esta noche. ¿Lo recuerda? ¿Cómo habría de olvidarlo? Angélica misma lo tejió y bordó la alfófar sobre el terciopelo. Lo estrené una noche de San Juan, como hoy. ¿Y esa labor? La encontré pesada al fondo del arca. ¿Sabe, madre, que la estás haciendo? Ella misma me encargó terminarla. ¿Le gusta? Después de 4 años, los hilos están un poco pálidos. ¿Por qué me mira así? Te encuentro cada día más cambiada. Más parecida a Angélica. Se la ha peinado. A madre le gusta así. Yo, sin embargo, preferiría que fueras tú misma en todo. Sin querer parecerte a nadie. Ojalá fuera yo como la que empezó este bordado. Cada uno es como es. Y está bien así. Ahora, poniéndote sus vestidos y peinándote igual, estás pareciendo tanto a ella que me da miedo. ¿Miedo por qué? No sé. Pero si te hubieran robado un tesoro y tuvieras la fortuna de encontrar otro, no lo esconderías en el mismo sitio. No lo entiendo, abuelo. Son cosas mías. ¿Qué le pasa hoy al abuelo? Toda la tarde está vigilando los caminos. Si esperaba a Gaitero, todavía es temprano. La fiesta no empieza hasta la noche. ¡Iremos a ver las hogueras! ¡Y a saltar! ¡Y a bailar sobre la llama! De verdad, antes nunca nos dejaban ir. Y daba una rabia escuchar la música detrás de las ventanas. Pero eso era antes. Esta noche iremos todos juntos, ya lo Yo veréis. ¡Yo también! Tú el primero, como un hombrecito. Venga, a coger leña para la hoguera grande. Venga, ¿qué estás esperando? El campo se ha hecho para correr. ¡A correr, a correr! ¡A correr, a correr! ¡Espera! ¿Puedo tirar piedras a los árboles? ¿Y por qué no? Es que el otro día tiré una piedra a la higuera de curitos, me riñeron. Estarían verdes los higos. No, está el cura debajo. Gracias a Dios que se oye reír en esta casa. Son una guardia de criaturas. Ahora sí. Desde que van a la escuela y pueden correr a sus anchas, tienen por el día mejor color y por la noche mejor sueño. Pero tampoco conviene demasiada blandura. No se merecen otra cosa. Sí, bien está las risas y los juegos, pero una regañina a tiempo también es salud. Vinagre y miel saben mal, pero hacen bien. ¿Tengo tanto que aprender todavía? No tanto. Desde que llegaste a esta casa, fue que hubo entrar una ráfaga de aire porque esta casa parecía una casa a oscuras. Los niños estaban sentados por los rincones, callados. El ama siempre con la mirada fija al frente. El abuelo, la rueca llena de polvo. Gracias a que llegaste tú y esto fue un aire fresco. Eso fuiste tú, Adela. Aunque así fuera. Por mucho que haga, nunca será bastante para pagarles todo el bien que les debo. ¿Podías hacer más? Mira, cuando Angélica se nos fue, la desgracia entró en esta casa como un cuchillo por pan. Esta casa parecía un reloj parado. Ahora ha vuelto a andar. Y hay un pajarillo para cantar las horas nuevas. ¿Por qué te pusiste tan triste de repente? Triste no. Estaba pensando que siempre falta algo para ser feliz del todo. ¡Ajá! ¿Y ese algo? Tiene espuelas en las botas y los ojos negros. Martín. Oh, me lo imaginaba. Todos los demás me quieren bien. ¿Por qué tiene que ser precisamente el que me trajo a esta casa? El único que me mira como una extraña. Nunca me ha dicho una buena palabra. Es su carácter. Los hombres enteros son como el pan bien amasado. Cuanto más dura tienen la corteza, más tierna esconden la miga. Cuando quedamos solos, siempre encuentro una disculpa para irse.
O se queda callado con los ojos bajos, sin mirarme siquiera. Eso también. Malo, malo, malo. Cuando los hombres no nos miran, puede que no pase nada. Pero cuando no se atreven ni a mirarnos, todo puede pasar. ¿Qué quieres decir? Lo que tú te empeñas en callar. Mira, Adela, si quieres que nos encontremos, no me vengas nunca con rodeos. Las palabras difíciles hay que cogerlas sin miedo, como las brasas en los dedos. ¿Qué es lo que sientes tú por Martín? El afán de devolverle de algún modo todo lo que ha hecho por mí. Me gustaría que me necesitara alguna vez. Encender el fuego cuando tiene frío. Callar juntos cuando está triste. ¿Como dos hermanos? Y nada más. ¿Qué más puedo esperar? ¿Y no te has parado a pensar que Martín es muy joven para vivir solo y que a su edad sobra la hermana y falta la mujer? ¡Pero Telva! ¡Y nada más! ¿Cómo puedes decir una cosa así? Sería algo peor. Una traición. Hasta ahora he ido ocupando uno por uno todos los lugares de Angélica sin hacer daño a su recuerdo. Pero queda el último, el más sagrado. Ese sigue siendo suyo y no debe entrar nadie nunca en él. ¿Tienes alguna venda por ahí? ¿Para qué? Pues él me dijo que era muñeca y hay que sujetarla. A ti te hablan, Adela. ¿Por qué no lo dijiste ayer mismo? No me di cuenta. Ahora ha sido al descargar el carro. ¿El carro? Ayer. Que yo recuerde, no salió el carro en todo el día. Pues habrá sido al podar el hogar o al uncir los bueyes. Es que tengo que recordarlo. Eso ya tú. Tú ya es la mano. ¿Te duele? Aprieta más. ¿Más? ¿Por qué te has puesto ese vestido? No fue idea mía. Pero si no te gusta... No tienes por qué ponerte vestidos de otra. Puedes encargarte los que quieras. ¿Acaso no eres la dueña de la casa? Gracias. Menos mal. Solo te falta morder la mano que te cura. Lástima de vara de avellano. Cuando mira a los trigales no es así. Cuando acaricia su caballo tampoco. Solo es conmigo. Ya llegó, madre. Iba a salir a buscarla. Fue la de paseo, ¿eh? Está hermosa la tarde y ya huele a verano todo el campo. Pasó por el pueblo. Pasé. Y, por cierto, que qué desconocido está. La parra de la fragua llega hasta el corredor y en el huerto parroquial han crecido árboles nuevos. Y esos chicos, ¿se dan tanta prisa en crecer que algunos ni me conocían? Pues, ¿qué? Creía que el pueblo se había dormido todos estos años. Pero si hasta las casas parecen tan más blancas. Y en el sendero del molino han crecido rosales bravos. ¿También estuvo en el molino? También. Y por cierto, que esperaba encontrarlo mejor atendido. ¿Dónde está Kiko? ¡Kiko! Ven que te vea de cerca, niña. ¿Me están faltando los ojos o está oscureciendo ya? Está oscureciendo. Ay. Pon el pelo así, anda. Así era ella. Un poco más claros los ojos, pero la misma mirada. ¿Manda algo, mi ama? Kiko. La cesta del molino chorrea agua por todos los lados. En la cantera del pomar tienes buena losa. ¿Me oyes? Por supuesto, te oigo, mi ama. Ay, no hay mejor madera para la pala que la madera de Fresno. Y si puede ser mañana, mejor que pasado. ¿Pero me oyes o no? Sí, mucha razón tiene mi ama, lo haré. Ahora voy a vestirme yo también para la fiesta. Y ponerme las arrancadas de plata, como en los mejores tiempos. ¿Va a bajar al baile? Hace ya 4 años que no veo arder las hogueras. ¿Te parece mal? No, todo lo contrario. A mí también me está rebulliendo la sangre. Y si las piernas me responden, todavía va a haber esta mocedad del día lo que es bailar un perlindango. Apóyese en mi brazo, madre. Yo la acompaño. Sí, hija, gracias. Las viñas, el molino y hasta el baile alrededor del fuego. ¿Quién la ha visto y quién la ve? ¡Ah! Y tú, rapaz, cuídate esos ojos, que se te van a caer por las escaleras. ¿Hay algo de malo en mirar? Fuera del tiempo que pierdes, no. ¿Merendaste ya? Y fuerte. Y si no, siempre queda un sitio para un cuartillo. Le gusta el ramo, roble, acebo y laurel.
No está mal, pero las hijas del alcalde son tres y el ramo es uno solo. Y dale. Di tú que las otras bien pueden esperar. Todos los santos tienen su octava y este tiene dos. La noche de San Pedro te puse un ramo, la de San Juan no pude, que estuve malo. No es para ellas, eso ya pasó. Hay una nueva. No hace falta, poner un ramo no es cortejar. Pensarás colgarlo en la ventana de Adela. A muchos mozos les gustaría, pero ninguno se atreve. No se atreven, ¿por qué? Por Martín. ¿Martín? ¿Y qué es Martín? ¿Es acaso su novio o su marido? Ya sé que no, pero hay cosas que la gente no comprende. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que un hombre y una mujer jóvenes que no son familia vivan bajo el mismo techo. Era lo que me faltaba por oír. Y eres tú que los conoces y comes el pan de esta casa al que se atreve a decir algo así. ¡Repítelo si eres hombre! Cuidado, que yo no pienso nada. Usted me tira de la lengua y yo digo lo que cuentan por ahí. ¿Y dónde es por ahí? Por ahí, en la Quintana, en la taberna. ¡Ay, la taberna! Buena parroquia para decir misa. Y buen tejado el de la taberna para tirar piedras al tejado del vecino. Bien, ¿y qué dice en el púlpito esa santa predicadora? Cosas, que si lo de esto, lo de aquí y lo de más allá, ya sabe, la lengua de la tabernera es buena navaja. Díjolo Blas, punto redondo. Y además de ese sermón, ¿alguna tajada habrá? ¡Habla! Que si Adela llegó sin tener donde caerse muerta y ahora se está apropiando de todo, que si ahora es la dueña de la casa como si tal cosa, y que si empezó ocupándole los manteles, ¿por qué no iba a acabar ocupándole las sábanas? Anoche estaba la que dejaba en risa, comentándolo con el Rabadán, cuando llegó Martín. ¡Ay, mi Dios! ¡Martín Loyo! Nadie lo pudo evitar. Entró pálido como la cera, volcó al Rabadán encima de la mesa, y entonces lo obligó a ponerse de rodillas para decir el nombre de Adela. Entonces los mozos se metieron entre medias y tuvieron unas palabras. ¡Ah! Oh, fuertes debieron de ser las palabras, porque hubo que vendarle la mano. ¿Y después? Y después, nada más. Cada uno se fue por su lado, cada mochuelo a su olivo. Él se quedó ahí solo bebiendo. Y buenas noches. Pues buenas noches, Pelgar. Y toma nota, por si te pasa a ti algo así. Y dile de mi parte a la tabernera que cuide de sus honras y que deje en paz las honras ajenas, que en cuestión de hombres, con la mitad de su pasado, tiene muchas honradas para labrarse un porvenir. ¡Largo de aquí, Pelgar! Y dile también a la tabernera que a ver si echa un poquito de vino al agua que vende. ¡Ladrona! ¡Claro! La piedra enferma todo la ve malo. ¿Cómo ibais a aguantar una casa feliz sin meterse a infernar? ¡Lechuza! ¿Bruja de escoba? ¿Ana Bolena? ¿Lagarta seca? ¿Qué andas ahí rezongando? ¿Y a usted qué tábano le ha picado? Que no hace más que entrar, salir y andar mirando los caminos. ¿Espera a alguien? A nadie. ¿Dónde está Adela? Ahora le digo que venga. Y anímela un poco, que le andan malas neblinas por la cabeza. ¿Lagarta vieja, lechuza? ¿Ramo de escoba? ¡Por rayo la parta! ¡Amén! Me mandó llamar, abuelo. No era nada. Solo quería verte. Saber que estabas bien. ¿Pero qué habría de pasarme? Se hace un momento que nos hemos visto. Me decía Telva que te andan rondando no sé qué ideas tristes por la cabeza. Bah, tonterías. Pequeñas cosas que una misma agranda. Porque a veces te gusta llorar sin saber por qué. ¿Tienes algún motivo de queja? ¿Yo? Sería tentar al cielo. Tengo más de lo que pude soñar nunca. Madre está vistiéndose de fiesta para llevarme al baile. Y hoy hace la noche más hermosa del año. Mira, abuelo, la ventana está temblando de estrellas. Y la luna está completamente redonda. Completamente redonda. Es la séptima vez desde que llegaste. Tanto ya. Qué día, qué cortos hacen los días aquí. Adela, ¿eres verdaderamente feliz? Por supuesto. Es que no me cree. No me ocultas nada. ¿Pero por qué habría de mentir? Tiene que haber algo. Algo que quizá tú misma no veas todavía, pero que está creciendo dentro. Como esas nubes de pena que de pronto estallan y que sería tan fácil destruir si tuviéramos un amigo a quien contarlas a tiempo. No lo entiendo, abuelo. Pero me parece que aquí quien está callando algo es usted. ¿Qué le pasa hoy? Serán imaginaciones mías. Si por lo menos pudiera creer que soñé aquel día. Pero no.
fue la misma noche que tú llegaste. Hace ya 7 lunas. Y tú estás aquí, de carne y hueso. ¿De qué sueño habla? No sé, Adela, pero tengo la sensación de que nos acecha un gran peligro. ¿Tú has estado alguna vez sola en la montaña, cuando estalla la tormenta? Nunca. Es la peor de las angustias. Sientes el rayo levantado en el aire, como un látigo. Si te quedas quieto, se te echa encima. Si echas a correr, es la oportunidad para que te alcance. Solo puedes hacer una cosa, esperar lo inevitable, lo invisible. Mientras un miedo animal se te va metiendo adentro, frío, húmedo, temblando como el morro de un caballo. ¡Padre! ¿Por qué llamas? Por usted. Es que es tan extraño todo lo que está diciendo. Tranquila, ya pasó. Y dime que no tienes ningún motivo de queja y que eres verdaderamente feliz. Para que yo me quede tranquilo. Se lo juro, abuelo. Soy tan feliz que no cambiaría ni un minuto en esta casa por todos los años que he vivido antes. Prométeme una cosa, Adela. Esta noche, en el baile, no te separes de mi lado. Y si escuchas una voz extraña que te llama, quédate junto a mí y apriétame fuerte la mano. ¿Me lo prometes? Prometido. ¿No oyes nada? Nada. Alguien se acerca por el camino de la era. Rodeadores, quizás. Andarán poniendo el ramo del cortejo en la ventana. Ojalá. Buenas noches, muchacha. Dios la guarde, señora. ¿Buscaba alguien de la casa? El abuelo está esperándome. Somos buenos amigos y tengo una cita aquí esta noche. ¿No me recuerdas? Apenas. Como desde muy lejos. Solo me viste una vez. La noche que Martín te trajo del río. ¿Por qué cierras los ojos? No quiero recordar ese mal momento. Mi vida empezó la mañana siguiente. No hablabas así aquella noche. Al contrario, te oí decir que en el agua era todo más hermoso y más fácil. Estaba desesperada. No supe lo que decía. Comprendo. Cada hora tiene su verdad. Hoy tienes otros ojos y un vestido de fiesta. Es normal que tus palabras sean de fiesta también. Pero ten cuidado. No las cambies al cambiar de vestido. ¡Es la andariega de manos blancas! ¡Nos hemos acordado tanto de ti! ¡Vienes para la fiesta! Yo voy a saltar la hoguera, como los grandes. ¿Vendrás con nosotros? Uy, no. Cuando los niños saltan por encima del fuego, no quisiera nunca estar cerca. Son mis mejores amigos. Ellos me acompañarán. ¿No necesita nada más de mí? Todavía no. ¿Irás luego al baile? A medianoche, cuando encienda las hogueras. Las hogueras se encienden al borde del agua, ¿verdad? Junto al remanso. Está bien. Volveremos a vernos, junto al remanso. ¿Por qué tardaste tanto en volver? Ya creímos que no llegabas nunca. ¿Has caminado mucho en este tiempo? Mucho. He estado en los desiertos de arena, en los montes de nieve y en la galerna del mar. Millares de kilómetros, un montón de países distintos, pero el mismo punto de encuentro para todos. Qué hermoso viajar tanto. ¿No descansas nunca? Nunca. Solo me dormí aquí aquella vez. Pero hoy no es noche de dormir. Es la fiesta de San Juan. ¿En los otros pueblos también encienden hogueras? Sí, en todos. ¿Por qué? Pues, en honor del sol. Hoy es el día más largo y la noche más corta del año. ¿Y el agua? ¿No es la misma todos los días? Parece, pero no es la misma. Dicen que bañando las ovejas a medianoche se libran del lobo. Y la moza que coge la flor del agua al amanecer se casa dentro del año. ¿Por qué es milagrosa el agua esta noche? Porque es la fiesta del Bautista. En un día como hoy bautizaron a Cristo. Yo lo he visto en un libro. San Juan lleva una piel de ciervo alrededor de la cintura y el señor está metido hasta las rodillas en el mar. En un río. Es igual. No, no es igual. El río tiene 2 orillas y el mar solo 1. Pero eso fue hace mucho tiempo y no fue en el agua de aquí. No importa. Esta noche todos los ríos traen una gota del Jordán. Por eso es milagrosa el agua. Aléjate de ellos. No te quiero ver cerca.
¡Oyes! ¡La gaita, abuelo! ¡La música! ¡Ya viene la música! Por fin has vuelto. ¿No me esperabas? Tenía la esperanza de que te hubieras olvidado de nosotros. Yo nunca falto a mis promesas, por mucho que me duela a veces. No te creo. Si no, no hubieras elegido para venir la noche más hermosa del año. Yo no puedo elegir, me limito a obedecer. Mentira. Me dijiste que si no venías, yo mismo te llamaría. ¿Te he llamado acaso? ¿Te ha llamado ella? Aún es tiempo. La noche es muy corta y pueden ocurrir tantas cosas. Pasa de largo, te lo ruego. Bastante daño has hecho ya a esta casa. Ya te he dicho que no puedo regresar sola. Llévame a mí si quieres. Mis cosechas, mis ganados, todo. Pero no dejes esta casa vacía, como cuando te llevaste a Angélica. ¿Pero quién es esa Angélica de la que todos habláis? Y tú lo preguntas. ¿Tú que nos la robaste? ¿Yo? ¿No recuerdas una noche de hace 4 años, en el remanso? Mírala. Llevaba aún las canciones de boda en sus oídos y el gusto del primer amor en los labios. Qué hermosa muchacha. Era la esposa de Martín. 3 días lo fue. ¿Por qué finges no recordarlo ahora? No la conozco. No la he visto nunca. ¿No la has visto nunca? Yo no miento, abuelo. No la he visto nunca. Entonces, ¿dónde está? ¡Habla! No lo sé. La buscasteis en el río. Todo el pueblo con nosotros. Solo encontramos el pañuelo que llevaba atado al cuello. ¿Y la buscó Martín también? No, Martín no. Él se quedaba en casa apretando los puños. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Pero aquí hay algo oscuro que a ti y a mí nos interesa averiguar. Si no lo sabes tú, ¿quién lo puede saber? El que más cerca estuviera de ella. ¿Quién? Martín, quizás. ¿Martín? ¿Por qué habría de engañarnos? Ese es el secreto. ¡Shh! ¡Silencio! Él viene. Déjame sola. ¿Qué te propones? Saber. Déjame. ¡Adela! ¿Me llamabas? Yo no. Qué extraño. Me pareció escuchar una voz. En tu busca iba. Tengo algo que decirte. Muy importante ha de ser para que me busques. Hasta ahora siempre has oído de mí. Sabes que soy un hombre de pocas palabras. Lo que tengo que decirte hoy cabe en una sola. Adiós. Adiós. Es que te marchas. Mañana con los arrieros a Castilla. Tan lejos. ¿Lo saben los otros? Aún no. Tenías que enterarte tú la primera. Tú sabrás por qué. Vas a estar fuera mucho tiempo. El que haga falta no depende de mí. No te entiendo. Un viaje así de largo no se planea así de repente a escondidas como una fuga. ¿Qué tienes tú que hacer en Castilla? Eso no importa. Compraré ganado o renuevos para las vides. Lo que necesito es estar lejos de aquí. Es mejor para los dos. ¿Para los dos? Así que soy yo la que te estorba. ¡Tú no! El pueblo entero. Tu nombre anda de boca en boca y no quiero eso. ¿Pero qué pueden decir de nosotros? Como un hermano te mides el primer día. Y si hay algo sagrado para mí, se recuerda a Angélica. No, Martín, no. Tú no eres un cobarde para abrir así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más hondo. Mírame los ojos. ¿Hay algo más? Déjame. Si no es más que la malicia de la gente, yo le saldré al paso por los dos. Puedo gritarles a la cara que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú si no puedo gritarlo yo? Si no me atrevo ni siquiera a mirarte los ojos, si te huyo cuando estamos solos. Si no puedo, es como pelear contra lo imposible, contra lo que todos han sabido antes que yo. ¿De qué me vale por las noches morderme los brazos y revolverme entre las sábanas gritando que no, si todas mis entrañas rebeldes gritan que sí? Martín. No quería decírtelo, pero fue más fuerte que yo, perdón. ¿Perdonar? Qué extraño me suenan esas palabras ahora. Soy yo la que tendría que pedir perdón. No sé a quién ni por qué. Eso que está pasando por mí.
Debería echarme a llorar y toda la sangre me canta venas arriba. Tenía miedo que algún día me dijeras esas palabras. Y ahora que te las oigo, no quisiera escuchar ninguna más. Adela. Ninguna más. ¿Qué va a ser de nosotros ahora? ¿Qué importa? Me has dicho que me quieres. Y aunque sea imposible, el haberte leído una sola vez vale toda una vida. Ahora, si alguien tiene que irse de esta casa, seré yo la que se marche. ¡Eso no! No puede ser de otra manera. ¿Crees que la madre podría permitir nunca otra cosa? Nuestro amor sería para ella como la peor de las traiciones al recuerdo de Angélica. ¿Y tú crees que si Angélica fuera tan solo un recuerdo, tendría la fuerza suficiente como para separarnos? Los muertos no mandan. Ella sí. Su voluntad sigue viviendo aquí. Y yo soy la primera en obedecer. Escucha, Adela. No puedo más. Tengo que compartir con alguien esta verdad que me está pudriendo por dentro. Angélica no es eso que todos soñáis. Ese recuerdo que hoy la rodea con reflejos de agua, todo es un recuerdo falso. ¿Pero cómo puedes hablar así de una mujer a la que has querido? Demasiado. Ojalá no la hubiese querido tanto. Pero a ti no te engañará. Tú tienes que saber que toda su vida fue una mentira, como lo fue también su muerte. ¿Qué quieres decir? No lo entiendes aún, ¿verdad? Angélica está viva. Por eso nos separa. No puede ser. No puede ser. Cuando éramos novios, Angélica era todo eso que hoy recuerdan. Una mirada tierna, una risa feliz que se sentía de lejos como el olor a hierba recién segada. Hasta que llegó el viaje para encargar las galas de la boda. Con unos días hubiera bastado, pero tardó semanas. Cuando volvió, no era la misma. Traía cobarde los ojos y como una especie de arena del agua le arrastraba en la voz. Al decir el sí en la ceremonia, apenas podía respirar. Y cuando fue a poner el anillo, las manos le temblaban, tanto que mi orgullo de hombre se lo agradeció. Ni siquiera presté atención a aquel extraño que desde lejos asistía a la boda y con las fustas iba quitando el polvo de las botas. La tercera noche la vi salir corriendo hacia el río y yo fui detrás, pero llegué tarde. Yo mismo la vi desatar la barca y cruzar el río al otro lado, donde la esperaba aquel hombre con dos caballos. ¿Y los dejaste marchar así? Tú, el mejor jinete de la sierra, llorando entre los juncos. Toda la noche galopé inútilmente, con la escopeta al hombro y las espuelas ensangrentadas, hasta que el sol me dio como una pedrada en los ojos. ¿Por qué callaste al volver? No lo sé. Al principio no pensé nada, pero después, cuando encontraron el pañuelo en el remanso y se empezó a correr la voz de que había muerto, pensé que debía callar, que era lo mejor. ¿Lo hiciste pensando en la madre y los hermanos? No. ¿Entonces por ti? ¿Por tu honra de hombre? No, Adela. No me juzgues tan pequeño. Lo hice por ella. Un amor no se pierde así de repente. Y decir la verdad era como desnudarla frente al pueblo entero. ¿Entiendes por qué me tengo que marchar hoy? Porque te quiero. Y no te lo puedo decir honestamente. Porque tú podías haber sido para mí todo lo que ella no fue. Porque tengo que maldecir esta casa donde todos bendicen su nombre. Y yo la maldigo dos veces. Una por el amor que entonces ella no me dio y otra por el que me está robando desde lejos. Adiós, Adela. Bajan coronadas de tréboles. Va a empezar el baile, ¿nos llevas? ¿Por qué llora Adela? Porque tiene 20 años. Hace una noche tan hermosa. (Risa)
gente! ¡Adela! ¡Adela! Menos gritos, que estamos bajo techo. ¿Qué andáis buscando? ¿Dónde está Adela? No se va a quedar encerrada en casa esta noche como las onzas del moro. A ver, hombre, ¿qué no lo vamos a robar? Soy yo quien manda en la casa. Si Adela quiere ir al baile, no ha de faltarle quien la acompañe. ¿Martín? No lo creo. Por ahí anda, huido, mirando el fuego desde lejos como los lobos en invierno. La moza más hermosa que el mes de mayo. Dos hombres jóvenes en la casa y es la única ventana de soltera que no tiene ramo. Yo no he pedido consejo a nadie. Si son palabras lo que venís buscando, ya os podéis volver. Leña es lo que queremos. Hace falta para la hoguera. La de este año tiene que quedar para el recuerdo. Más alta de los árboles ha de llegar. Hasta que caliente el río y crean en el pueblo que está amaneciendo. ¿Cómo no le prendáis fuego al monte? Poco menos. La mayorazga nos regaló dos carros de sarmiento seco. El alcalde, toda la poda del castañar. Y los del río pusieron todo el carro lleno de... Algo he oído, es verdad. Arrancaron un carballón con raíces y todo. Y ahora lo bajaban por la cuesta. Ahora lo bajaban por la cuesta a hombros. Entre gritos y dinamita. Como los cazadores cuando traen el oso. Ay, es que la casa del Narcés nunca se ha quedado atrás. ¿Qué tenéis para la fiesta? Eso es la Navidad. ¡Telva! ¡Telbona! ¡Telbona! ¡Telva! ¿Qué gritos son estos? ¿Hay algo para la fiesta? Más bajo, rapaza, que tengo muy orgullosas las orejas. Y si me hablan fuerte, no oigo. Las sanjuaneras andan buscando leña de casa en casa. Bien está. Lo que es de ley no hay que pedirlo a gritos. ¿Qué podemos llevar? En el corral hay un carro de argomas y dos bueyes preparados ya para el yugo. Ve yendo, Kiko. El argoma es la que mejor fuego da. Da una llama roja. Y repica como unas castañuelas al arder. Pues yo prefiero el brezo, con sus campanillas moradas. Arde más tranquilo y huele a siesta de verano. En cambio la ginesta suelta chispas y se parece a una bruja verde al arder. Muy parleras estáis y galanas, así Dios me salve. Anda que usted tampoco se ha quedado corta, anda si está guapetona la comadre. Donde veo fuego, brasa queda. A ver que os vea, venga. ¡Viva el lujo y quién lo trujo! ¿Quedó algo en el arca o lleváis todo el traperío encima? Un día es un día, comadre. Ya veo, ya todo el año hilando para una sola noche. Lástima que sea la más corta del año. Bien lo dice el cantar. Ya viene San Juan Verde, ya vino y ya se vuelve. Sí, pero mientras viene y se va, cada hora puede traer un milagro. Cuidadín, que algunos los hace el diablo y hay que llorarlos después. ¿Y quién piensa en llorar una noche como esta? Es que usted no fue nunca moza, comadre. Pues porque lo filo digo. El fuego encandila el sentido. La gaita rebrinca por dentro como un vino fuerte. Y luego es peligroso perderse en los maizales calientes de luna. ¡Alegría! Es lo que pide el santo. A quien no canta esta noche, no lo miran sus ojos. Oh, yo ya he puesto al sereno la sal para las vacas. Dándoselas con el orvallo al amanecer, siempre paren hembras. Y yo he puesto mi camisa al rocío, para que me traiga amores y me libre del mal. Y yo tiraré todos mis alfileres al río. Por cada uno que flote, hay un año feliz. Muchos milagros para una sola noche. Este año, en marzo, ha habido 4 bautizos en la aldea. ¿Y eso qué tiene que ver? San Juan cae en marzo. Digo, en junio. ¿Sabe contar, moza? Mire la vieja mal pensada con lo que sale. No debe de tener muy tranquila la conciencia cuando piensa así de las otras. Cada uno se lleva la lengua donde le duele la muela. Ay, la conciencia la tengo muy tranquila. De las muelas nada te digo, porque no me quedan. Pero la conciencia la tengo muy, muy tranquila. Fíjate que solo me confieso una vez al año y con 3 Ave Marías, Santas Pascuas. En cambio tú no lo pagas con 40 credos. ¿Y tú, mosquita muerta? ¿Qué habrás confesado para tener que ir andando a la Virgen del Acebo? No fue penitencia, fue una promesa.
Estuve enferma del mal del aire. ¡Válgame Dios! Mal de aire le llaman ahora. No le hagáis caso. No ve que lo que quiere que le... solamente quiere que le regalen el oído. Bueno. Ya se sabe que los viejos y el horno por la boca se calientan. Menos cotillear y más bailar. ¡Vamos! ¡Por ahí viene el carro! Pues ¡vamos! Andando, a calentarse el fogueral. ¡Voy a coger el trébole! ¡Usted también, comadre! El trébole, el trébole. A coger el trébole la noche de San Juan. A coger el trébole, el trébole, el trébole. A coger el trébole los mis amores van. ¡Telva! ¡Telva! Las acuareras se las llevan, la están subiendo al carro. ¿Necesitabas algo? Solo una pregunta, pero quizá tú puedas responderla mejor. Al abrir la ventana de mi cuarto, la encontré toda cuajada de flor blanca. De espino y cerezo. Los que vean ese ramo ahí sabrán quién lo ha puesto y lo que ese color blanco quiere decir. Gracias, Martín. Me gusta que te hayas acordado, pero no era necesario. Iba a consentir que tu ventana fuera la única desnuda. Con las palabras que me dijiste antes, me diste más de lo que podía esperar. La flor del cerezo se irá mañana con el viento. Las palabras no. Pero yo las pensaré a todas horas y con tanta fuerza que si cierras los ojos podrás escucharlas desde lejos. ¿Cuándo te vas? Mañana, temprano. Olvidemos que esta noche es la última. Tal vez mañana ya no necesites irte. Es que hay alguien que pueda quitar esa sombra negra que vive entre los dos. ¿O es que quieres verme morir de sed frente a la fuente? Solo te he pedido que lo olvides por esta noche. Lo olvidaremos juntos, bailando frente al pueblo entero. Quiero que te vean al menos una vez limpiamente entre mis brazos, con tus ojos atados a los míos, como está mi ramo atado a tu ventana. Lo sé yo y eso me basta. Calla, alguien viene. Te veo luego en el baile. Iré. Hasta luego, Adela. Hasta siempre, Martín. ¿Dónde está mi mantilla? No la encuentro en la cómoda. La tengo aquí. ¿Va a ponérsela para bajar el baile? Antes quiero llevarle esta vela al santo. Quiero pasar por la capilla. Tengo que darle gracias a Dios por tantas cosas. ¿Le había pedido algo? Muchas cosas, que quizás ya no sean nunca. Pero la más importante me la trajo sin pedírselo, el día que te trajo a ti. Y pensar que entonces no supe agradecértelo, que casi te cierro esa puerta. No recuerde eso, madre. Sí, ahora que ya pasó, quiero decírtelo, para que me perdones aquellos días en los que te trataba con rencor, como si fueras una intrusa. Tú lo comprendes, ¿verdad? La primera vez que te sentaste a la mesa, tú no podías saber que aquel era su sitio, donde nadie se había vuelto a sentar nunca. Yo no vivía más que para recordar. Y cada palabra tuya era un silencio de ella que me quitabas. Cada beso que te daban los niños era un beso de ella que me robabas. No lo supe hasta entonces. Por eso quise irme. Entonces ya no podía dejarte ir yo. Ya había comprendido la gran lección, que el mismo río que me quitaba una hija me devolvía otra, para que mi amor no fuera una locura vacía. ¿Conoces este pañuelo? Era el que llevaba Angélica en los hombros la última noche. Se lo había regalado Martín. Ahora ya tiene sitio también. Gracias. Y ahora respóndeme lealmente, de mujer a mujer. ¿Qué es Martín para ti? ¿Por qué me pregunta eso? Responde, ¿qué es Martín para ti? Nada, se lo juro. ¿Y entonces por qué tiemblas? ¿Y por qué no me miras de frente cuando te hablo de él? Se lo juro, madre. Ni Martín ni yo seríamos capaces de traicionar ese recuerdo. Pero la traiciono yo cuando te llamo hija. Escucha, Adela, muchas veces pensé que podía llegar este momento. Y no quiero que sufras inútilmente por mí. ¿Tú sabes que Martín te quiere? No. Yo sí. Lo sé desde hace tiempo. La primera vez que se lo vi en los ojos, sentí como un escalofrío que me recorría por dentro y hasta se me crisparon los dedos.
Era como si Angélica se revolviera celosa dentro de mi sangre. Tardé en acostumbrarme a la idea, pero ya pasó. Para mí no. Para mí está empezando ahora. Mira, si tú no sientes lo mismo, olvida lo que te he dicho. Pero si lo quieres, no trates de ahogar ese amor pensando que ha de dolerme. Yo ya estoy resignada. ¡Calle! Por lo que más quiera, calle. No sabes siquiera todo el daño que me está haciendo diciéndome estas palabras hoy. Precisamente hoy. Mira, yo no trato de señalarte tu camino. Solo quiero decirte que si escoges ese, yo no seré un estorbo. Es la ley de la vida. Elegir un camino. Elegir un camino. ¿Pero por qué me sacaron del que había elegido yo ya si no podían darme otro mejor? Y este pañuelo que se me agarra al cuello como un recuerdo de agua. ¡No! No, Adela, eso no. ¿Crees que el río sería una solución? Si supiera yo misma lo que quiero. Ayer todo era fácil. Hoy no hay más que un muro de sombras que me aprietan. Ayer aún no sabías que estabas enamorada. ¿Es esto el amor? No, es el miedo de perderlo. Amor es lo que sentías hasta ahora sin saberlo. Ese travieso misterio que os llena la sangre de alfileres y la garganta de pájaros. ¿Por qué lo pintan tan feliz si duele tanto? ¿Usted? ¿Usted lo ha sentido alguna vez? Nunca. Pero casi siempre estamos cerca. ¿Y cómo os envidio las que podéis sentir ese dolor, que se os ciñe la carne como un cinturón de clavos, pero que ninguna quisiera arrancarse? El mío es peor. Es como una quemadura en las raíces. Es como un grito enterrado que no encuentra salida. Quizás. Yo del amor no conozco más que las palabras que están alrededor, y ni siquiera todas. Pero sé que por las tardes, bajo los castaños, tiene dulces las manos y la voz tranquila. Pero a mí solo me toca oír las palabras desesperadas y últimas. Las que piensan con los ojos fijos las muchachas abandonadas cuando se asoman a los puentes de niebla. Las que piensan dos bocas crispadas sobre la misma almohada cuando la habitación empieza a llenarse con el olor del gas. Las que estabas pensando en voz alta tú hasta hace un momento. ¿Por qué no me dejo ir? ¡Todavía es tiempo! ¡Quieta! Es el único camino que me queda. No, tu camino no es ese. Mira, la noche está loca de hogueras y canciones y Martín está esperándote en el baile. ¿Y mañana? Mañana tu camino estará libre. Ten fe, niña. Yo te prometo que serás feliz. Que esta noche será la más hermosa que hayamos visto las dos. Ya me he encendido la primera hoguera y las mujeres bajan cantando alrededor. Va a empezar la fiesta, abuelo, que llegamos tarde. Toma, ahí hice yo. Para mí. Esta noche todas las mujeres se visten así. ¿No vienes al baile? No. Tengo que seguir mi camino al rayar el alba. Adiós, pequeños. Adiós, peregrina. Adiós. Y gracias. ¿Por qué te daba las gracias, Adela? Sabe ya quién eres. Tardará muchos años en saberlo. ¿No era ella quien venías a buscar esta noche? Eso pensaba yo, pero ya he visto clara mi confusión. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? ¿A qué esperas? Ya te he dicho que no puedo regresar sola. Que una mujer de tu casa, coronada de flores, será mi compañera por el río. Pero no temas. No tendrás que llorar ni una sola lágrima que no hayas llorado ya. Son los niños los que andas rondando. ¡Confiésalo! No te preocupes, abuelo. Tus nietos tendrán nietos. Vete con ellos. ¿Qué haces? Dejar el bordón en señal de despedida. Cuando vuelvas del baile, mi misión habrá terminado. Y esta es mi última palabra de esta noche. Vete. Thank you.
Yo a ti tampoco. Pero sabía que vendrías y no quería que encontraras sola tu casa. ¿Te vio alguien llegar? No, nadie. Por eso esperé a la noche, para esconderme de todos. ¿Dónde están mi madre y mis hermanos? Es mejor que tampoco ellos te vean. ¿Tendrías el valor para mirarlos a la cara? ¿Qué palabras podrías decirles? No hacen falta palabras. Lloraré de rodillas y ellos comprenderán. ¿Martín también? ¿Está él aquí? No. Está en la fiesta con todos, bailando alrededor del fuego. Con todos no. ¡Mentira! Martín habrá podido olvidarme, pero mi madre no. Estoy segura de que me esperaría todos los días de su vida sin contar las horas. ¡Madre! ¡Madre! Es inútil que llames. Te he dicho que está en la fiesta. Tengo que verla cuanto antes. Sé que va a ser el día más terrible de toda mi vida y no tengo fuerzas para esperarlo por más tiempo. ¿Pero qué vienes a buscar a esta casa? Lo que fue mío. Nadie te lo quitó, lo abandonaste tú misma. No pretendo encontrar un amor que es imposible ya, pero el perdón sí. O al menos un rincón tranquilo donde morir en paz. He pagado mi culpa con 4 años amargos que valen toda una vida. La tuya ha cambiado mucho en este tiempo. ¿Acaso no crees que ha podido cambiar la de los demás? Por encima de todos, mi casa y mi gente. No pueden negarme la única puerta que me queda. Pero tan desesperada vuelves. No podía más. He sufrido lo peor que pueda sufrir una mujer. He conocido el abandono y la soledad. La espera humillante de las mesas de mármol y la fatiga triste de las madrugadas sin techo. Me he visto rodar de mano en mano como moneda sucia. Solo el orgullo me mantenía en pie. Pero hasta eso lo he perdido también. Estoy vencida y no me da vergüenza gritarlo. Ya solo me queda ese ansia animal de descansar en un rincón caliente. Mucho te ha doblegado la vida. Cuando se ha tenido el valor de renunciar a todo por una pasión, no se puede volver luego, cobarde, como un perro con frío, a mendigar las migajas de tu propia mesa. ¿Acaso crees que Martín podría abrirte los brazos otra vez? Después de lo que he sufrido ya, ¿qué más puede hacerme Martín? No, no habrá fuerza humana que me arranque de aquí. Esos manteles los he bordado yo. Esos geranios los he plantado yo. Esta es mi casa. Mía, mía, mía. Escucha, Angélica. Y en aquellos días negros de allá, ¿nunca has pensado que pudiera haber otro camino? Todos estaban cerrados para mí. Las ciudades son demasiado grandes y allí nadie conoce a nadie. Un dulce camino de silencio que pudieras hacerte tú misma. No tenía fuerzas para nada. Sin embargo, anoche que él me abandonó. Aquella noche pensaste que más allá, al otro lado del miedo, está el país del último perdón. Con un frío blanco y tranquilo, donde hay una sonrisa de paz para todos los labios y una serenidad infinita para todos los ojos. Y donde es tan hermoso dormir, siempre quieta, sin dolor y sin fin. ¿Quién eres tú que me está leyendo por dentro? Una buena amiga, la única que te queda ya. Yo no te he pedido amistad ni consejo. Déjame y no me mires así. ¿Acaso quieres que tus hermanos y tu madre sepan la verdad? ¿No la saben ya? No. Ellos te imaginan más pura que nunca, pero dormida en el fondo del río. No puede ser. Martín me siguió hasta el arroyo. Escondidos en el castañar le vimos pasar a galope, con la escopeta al hombro y la muerte en los ojos. Pero supo dominarse y callar. ¿Por qué? Por ti, porque te quería. Y aquel silencio era el único regalo de amor que podía hacerte. Pero Martín ha hecho eso por mí. Pero entonces me quiere. ¡Me quiere todavía! Ahora ya es tarde. Tu sitio está ocupado. ¿No notas la presencia de otra mujer en esta casa? No me robarán sin lucha lo que es mío. ¿Dónde está esa mujer? No puedes luchar contra ella. Estás vencida de antemano. Tu silla en la mesa, tu puesto junto al fuego y el amor de los tuyos, todo lo has perdido. ¡Puedo recuperarlo! Demasiado tarde. Tu madre tiene otra hija. Tus hermanos tienen otra hermana. ¡Mientes! Mira esa labor. ¿La conoces? Es mía. Yo la dejé empezada. Pero ahora tiene hilos nuevos porque alguien la está acabando por ti. Mira por esa ventana. ¿Ves algo al resplandor del fuego? Veo a todo el pueblo, bailando con las manos entrelazadas. ¿Y distingues a Martín?
Ahora pasa junto a la llama. ¿Y a la muchacha que baila con él? Si la vieras de cerca, hasta podría reconocer tu vestido y el pañuelo que lleva al cuello. No, no la conozco. No es de aquí. Pronto lo será. No, no, no. No puede ser tan cruel. No puede ser que me lo hayan arrebatado todo. Algo tiene que quedar para mí. ¿Puede alguien robarme a mi madre? Tu madre ya no te necesita. Tiene tu recuerdo que vale más que tú. ¿Y mis hermanos? Mis hermanos. La primera palabra que aprendió el menor de ellos fue mi nombre. Todavía lo recuerdo durmiendo en mis brazos, con aquella sonrisa que le rezumaba en la cara, como las gotas de rocío en los higos maduros. Para tus hermanos ya no eres más que una palabra. ¿Acaso crees que podrían reconocerte siquiera? 4 años es demasiado en la vida de un niño. Piénsalo bien, Angélica. Destrozaste tu casa al irte. ¿Quieres destrozarla de nuevo al volver? ¿Y a dónde voy a ir si no? A salvar valientemente lo único que te queda, el recuerdo. ¿Para qué? Si es una imagen falsa. ¿Y qué importa si es hermosa? La belleza es la otra forma de la verdad. ¿Cómo puedo recuperarlo? Yo te acompañaré. Ven conmigo y mañana el pueblo tendrá su leyenda. Vamos. Espera. Hay algo en ti que me da miedo. ¿Todavía? Mírame bien. ¿Cómo me ves ahora? Como un gran sueño, pero sin párpados, pero cada vez más hermosa. Así es. Primero vivir apasionadamente y después morir con belleza. Así. Así, Angélica. Como si fueras a una nueva boda. Ánimo. Un momento de valor. Y tu recuerdo quedará plantado en la aldea como un roble lleno de nidos. Vamos. Vamos. ¿Tienes miedo aún? No, son las piernas que se me quiebran. Apóyate en mí. Y prepara tu mejor sonrisa para el viaje. Yo pasaré tu barca a la otra orilla. Hasta el amanecer. Yo si no descanso un poco no puedo más. Va, 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 va. Sangre de malvavisco. Parece que van a comerse el mundo y en cuanto os repica el pandero ni les da de sí el aliento. Ni son capaces de mover cadera y mandil al son de arriba. Ay, de mis tiempos. Va a acostarse, madre. La acompaño. No, no te preocupes por mí. Martín, vuelve con ella al baile. Y tú, Telva, atiende a los invitados. En la alacena te queda aguardiente de guindas. ¿Ese bordón? ¿No vieron a nadie al entrar aquí? A nadie. No sé. Dicen que es la noche más corta del año. Pero yo no veo el momento de que salga el sol. Poco va a tardar. Ya está empezando a rayar el alba. ¡Ama! 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 Al fin se cumplió lo que esperaba. Han encontrado a Angélica en el remanso. ¿Qué estás diciendo? Nadie quería creerlo, pero todos la han visto. Pero la has visto tú. ¡Habla! Ahí te la traen, coronada de flores, respetada por 4 años de agua, con una sonrisa buena como si acabara de morir. Mi Angélica querida, por fin la tierra vuelva a la tierra. Hija mía. Thank you.
actores y actrices que tengo que hacer escondidos, mira. Espero que pasarades un buen rato con nosotros, a pesar de la muerte. Fue muy duro este año montar, ya sabes por qué, ¿no? Por la pandemia. Como decía al principio, a veces hubo que montar en línea por videoconferencia, otras veces de 6 en 6. Fue muy duro hacer este trabajazo tan, tan bonito para nos, espero que para nos también, para nos por supuesto. Es un trabajazo, bueno, xa o dixe, es un trabajo duro porque moita xente moviéndose en escena. Quiero agradecer a todos y cada un deles porque son maravillosos y para mí son familia, llevo xa 3 anos con eles y os quiero muitísimo. A estas nuevas incorporaciones, que me despides por favor, no aplaudes de menos. Quero dar as grazas en especial a Ortiz, que está aquí no patio de butacas. Ortiz foi quen fixo todo isto que vedes en escena. Eu yo pedí, tiña claro que quería, el fixo bárbaramente. Ortiz, ponte de pie, un aplauso. Todas y todos. Ahora disfrutar de verán. Gracias por estar. Picos grandes. Buenas noches.